ما انا بس اللي ما غادي نوري لكم واحد الكاطو باش ديروا بلا بات فريتي فالي موي بيان غادي نقطعوها في 9 طريفات فالي ونكبوا لها اللي بغى يكب لها شوكولاتي شوكولاتي يكب لها كركاع كدونوا اللي بغى فالي حنا يكبينا شوكولاتي فالي وحنا هنا غادي نبداو نسدوها بحال نسمن فالي بيرو بيرو واحد الحاجه باش ما تلصق لكمش اليدين بحال ماما كبوا فيها مايزينا ولا الطحين بالي باش ما تلصق لكمش في اليدين وكلشي انتي ماشي بحال ماما بقات تلصق لها اي بوز بينو مانو بوز خاصكم باش ما تخسر لكمش بحال ماما بقات ديرها برا خرجت لها زوينه ديروا فيها الطحين ولا مايزينا بالي بحال هنا كنت تشوفوا خوستا مينت ماما ما داتلهاش وتلصقات لها نقول بحال مشات لها ما درتيش للفران بالي اي بوز بينا دابا نكبوا هنا نكبوا لها البيض كاين الناس اللي تيكبوا البيض مع فرماج مع فرماج مع الحليب بلو حنايا ما كبيناش اي بيضه وصاي ونديروا لها ودابا غادي نخشيوها الفران تشاو Perdona por los pelos porque todavía no me he peinado en la mañana, o sea, estoy todavía loca, pero no pasa nada, ¿vale? Pasar de mi cara, ¿vale? Vale, son muchas cosas, ¿vale? Upa, el chef de mamá, Ana Kuchara, mi cuchara, esa mamá, chef, ¿cómo se tira ahí, da? Bueno, pues entonces como veis aquí, pues empezaba a comer y pues como está súper rico, pues no podía parar. El problema es que si me comía todos, pues no le quedaba ni a mi hermano ni a mi padre. Entonces pues al final comí dos y pues digo, ¿por qué no bebo un zumito que ya que lo tenía al principio del vídeo porque me iba a beber? Pues la verdad es que no pude parar de comerme, es que estaba súper rico. Y como tiene chocolate, es que me encanta. I love. Y pues ya no digo, venga, no me enrollo más y meto la pajita en el zumo, que si no, no acabo nunca. Bueno, pues la metí y pues empecé a beber un poquito de zumo. Y pues como a mí ese zumo me encanta porque está súper rico, pues digo, venga, para que si no te lo acabas y no puedes repetir. No, y pues la verdad es que como me aburrí, pues digo, venga, voy a cortar. Bueno, pues ya he acabado de comer y pues ahora voy a comer otro. Pues ya he acabado de desayunar hace mucho tiempo, porque ya son las 6 y algo, y pues como no tenía nada que enseñaros para grabar, pues no me enseñaros nada, pero ahora sí, ahora me voy a ir y pues mirar el outfit que he traído. O sea, la verdad es que me encanta. Decidme en los comentarios si vosotros... Vale, chao, hasta que os enseñe outfit. Pues como os dije, pues os voy a enseñar mi outfit, que es una camiseta así súper molona, pues unos shorts vaqueros, me encantan. No, y pues me encanta porque este es azul, este es tipo rosa, lila, y también porque esos shorts me encantan. Y pues bueno. Bueno, pues ahna ya. Y pues la pala cucho con emblema. Pues es lo que tenemos. Y pues también os voy a enseñar todo el paisaje. O sea, voy a intentar hacer fotos y los tendréis todo en mi Instagram, que los dejo aquí, el de mi madre también. Y la cuenta de mi hermano también, todas las cuentas de nuestra casa las dejo por aquí. ¿Vale? Y pues bueno. Y pues ya me he hecho las fotos que las voy a dejar por aquí. Y pues también lo que vamos a hacer ahora pues es entrar al Carrefour para comprar cosas, para dar una vuelta y todo. Como ya os dije, pues yo salgo mucho, voy a la playa, voy a yo que sé qué, voy a muchos sitios, ¿no? Pues ahora me voy a lavar las manos. Bueno,
Pues ya estamos de vuelta. Y pues mirad las uñas como lo han quedado a mi madre. Mamá, enseñad. Mira, ay, qué chulo, ay, que sí. Pues yo le había dicho que se las pintara azul o algo de ese color. Pues ella no me ha hecho caso, me ha dicho, no, hoy toca francesa, sí. He dicho, vale, ponte las francesas. Y pues bueno, ahora vamos a camino a casa. Pues estamos aquí, yo y mi hermano. Y pues nos hemos montado en un sitio que hace mucho, molesta mucho. ¡Tío, que me he hecho daño, para! Y pues bueno, estamos aquí jugando en el parque. Pues estamos en medio del camino y pues bueno, ahora vamos a jugar yo a mi hermano al escondite o al pia pia o lo que sea. Y pues, bueno, os voy contando. Bueno, pues ya hemos llegado a casa y pues mi hermano está abriendo la puerta. Y pues mi madre y mi padre ya están subiendo porque son un poquito lentos. Vale, perdona. Bueno, y pues bueno, lo que os contaba. Vale, pues ahora voy a entrar y pues bueno, mis padres ya están subiendo. Chao. Luego. Bueno, pues ya he llegado a casa. Ya he cenado, ya me he duchado. Ahora lo que voy a hacer es irme a dormir. O no sé, voy a estar conectada en Instagram o en TikTok. No sé si hoy os habéis dado cuenta, pero tengo aquí un cortecito que me he cortado y todavía me da risa. Me cuesta mucho, por ejemplo, reírme y todo. Pues es como que lo tengo corto y pues es que me duele. Por eso no me he sonreído mucho, la verdad. Por aquí os dejo un TikTok que hice en Carrefour. Bueno, espero que os guste. Baja un dedo si te sabes el baile. Pa' que me vea, me va a estar dando vueltas en la jipeta. I'm a savage, classy, bougie, ratchet. Calling. She say she gon' call me back. I told her call me Rocky. She say she not big it out with, sling it out with, go metallic knife. I can. Now that you tell me I'm pretty, that's some hunger really hits me. You're the biggest loser. Got you and I wish I never did. I swear to God, you stupid bitch. Plus I got this brand in me. Curly yellow dancing on me. She smell it. Wait. Renegade.